Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi mundo. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo se hace la microdermoabrasión. Sí, lo he dicho bien. Bueno, es una técnica que ayuda a eliminar manchas, a suavizar arrugas, el acné, cicatrices, entre otras. Creo que esas son las principales. La están haciendo en algunos centros de estética con sus aparatos especiales, pero bueno, yo voy a explicar cómo podemos hacerla de una manera casera, sin tener que gastarnos ni un duro. Solo vais a necesitar aceite y bicarbonato. Así que ahora os venís conmigo y os explico cómo se hace. Bueno, pues lo primero es desmaquillarnos con leche limpiadora o no, algodón, quitárnoslo todo. Da igual que vayamos maquilladas, que no. Tenemos que eliminar todos los restos de suciedad que tengamos en el rostro. Bueno, después que no hemos quitado todo el maquillaje o la suciedad que teníamos, vamos a necesitar un cuenco y bicarbonato y aceite. Bueno, pues vamos a echar un poco de bicarbonato. Un poquito más. Ya está. Y un chorreón de aceite. Y ahora lo voy a mover con una cuchara para que se mezcle bien. Es que tengo la cámara en una mano y con la otra mano y claro, no puedo sujetar el cuenco. Bueno, pues tiene que quedar una consistencia así más o menos. A ver, yo no he echado más porque es solo para mí y para que quiero más cantidad. Y ahora pues me la voy a aplicar en la cara. Bueno, pues como se me perdió el pincel, pues lo voy a aplicar con los dedos, que tampoco pasa nada. Para las que no tengáis o los que no tengáis, pues también os viene bien aprender, que es muy fácil con los dedos. Nos lo vamos a ir aplicando así, dando circulitos. Igual que cuando nos aplicamos un peeling, es exactamente igual. Os explico. Esta técnica es parecida a un peeling, pero no es tan fuerte. Eso es lo que dicen. Y bueno, pues nos lo aplicamos por todo el rostro. Y una vez que la tengamos toda, lo que vamos a hacer es ir masajeando unos minutos, insistiendo en la zona donde tengamos manchas, cicatrices, arrugas. Y después de estar esos minutos masajeando, pues lo vamos a dejar durante unos 15 minutillos y luego ya lo enjuagamos con agua. Bueno, pues ya me he quitado todo lo que es el aceite, el bicarbonato. Y la verdad que me siento la piel súper limpia. Claro, el aceite es muy bueno para la piel. No es bueno abusar porque si tenéis la piel grasa os va a salir más. Pero la verdad que es buenísimo. Yo me noto la piel súper limpia, más clara. Vamos, me voy a acercar a ver si lo notáis. Bueno, esto está un poco colorado porque de hacer la fricción, de haber hecho el masaje, pues ha quedado un poco colorado. Pero vamos, me entró la piel muy bien. De todas maneras, esto para que notes más resultados tienes que ser constante y hacerlo por lo menos una vez cada 15 días. Dicen que una vez cada semana o cada 15 días. Ya depende de si tienes la piel muy sensible, pues lo haces menos. Si no, pues todas las semanas. Así que ya está. Espero que haya gustado este vídeo. Que lo pongáis en práctica y me comentáis los resultados.